Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer video. Voy a hacer dos videos. El primero va a ser comprobando que Protandim no funciona. Es un medicamento que no funciona. Y déjame platicarte por qué. Pero antes de esto, déjame decirte que voy a hacer un segundo video dándote las evidencias, precisamente, clínicas. Mi nombre es Antonio Ugalde y soy médico veterinario. Y como tal, y como profesional de la salud, incluso aunque sea en otra área que no sea la humana, quisiera comentarte antes de platicarte por qué Protandim es un medicamento que no funciona. En el año pasado, en noviembre del año pasado, mi amiga Irma Seves me invita a esta unidad de negocios, que para mí era algo muy diferente a lo que yo estoy haciendo. Yo no conozco de redes de mercadeo, no conozco este tipo de negocios, mas sin embargo la experiencia en el área farmacéutica sí la tengo. Trabajé para Bayer de México, trabajé para Bristol, Altana Pharma, Squibb, en el área médico-veterinaria, en el área humana también. Y yo le comentaba a Irma que desde hace ya 10 años yo estaba esperando este producto. ¿Por qué? Porque realmente el estrés oxidativo es un problema que no nada más da dolores de cabeza al ser humano, sino también a la producción animal. Y por lo tanto los médicos veterinarios también, porque realmente un animal que no puede producir o un animal que tiene problemas de enfermedades, pues realmente se vuelve una carga para la familia. Entonces es por eso que yo ya hace 10 años estaba esperando un producto como tal. Un medicamento que pudiera ayudar a reducir el estrés oxidativo y eliminar el exceso de estrés oxidativo. Pero bien, te comentaba que Irma me invita a México a conocer este nuevo proyecto. La verdad, te soy sincero, ella pagó el boleto porque le interesaba mucho. Ya tenemos tiempo de conocernos y ella sabe que en el área médica pues trato de ser tanto lo más estudioso como lo más consciente posible. Y pues bueno, en este inter que fuimos, Irma me da documentos para poder, antes de ir a México, pues poder tener herramientas de poder ver qué es lo que realmente es el medicamento de Protandim. Y me enfoco mucho en lo que es el doctor Joe McCorn. Y pues bueno, veo los estudios, reviso las páginas de Protandim en PDF, que se los recomiendo que lo hagan, para que observen los estudios cómo están hechos. Y lo primero que como médico hago es ver si hay efectos secundarios o incluso si hay algún problema en algún paciente. No obstante, no encontrar nada, decidí a tomármelo. Realmente la invitación, y se lo soy sincero, la invitación de grandes amigos, Ernesto Ledesma, Alfredo, Irma, me decían: Toño, es un gran negocio, es una gran oportunidad, es un gran medicamento, es una gran empresa, ¿por qué no hacerlo? Y yo les dije que como médico sin lugar a dudas lo iba a hacer, pero siempre y cuando realmente el medicamento funcionara. Y así compré mi primer frasco de Protandim. En la primera semana yo empecé a sentirme bien. Un sentido de bienestar, de tranquilidad. De esas veces que te levantas en la mañana y dices: ¡oh, amaneció, qué rico, qué rico! Otras veces despertaba y decía: ¡ay, ya me duele esto, ya me duele esto otro! O ya amaneció, tengo que ir a trabajar. No, empecé a sentir, tener ese sentimiento de bienestar y decir: ¡oh, pues órale, vamos a trabajar! Yo no lo noté inmediatamente hasta pasado los 15 días que dije: bueno, ¿y por qué ando tan de buenas, no? ¿Por qué ando tan bien? Entonces, pues bueno, así pasó. Yo ya venía sufriendo con un problema de dolor de pierna y de dolor de cadera, más o menos como de unos 2 años en promedio. Y empecé a notar que se disminuyó el dolor. Y cada vez fue menos. Los diciembres anteriores
por ejemplo, el diciembre anterior, del año pasado, en el diciembre, enero del año pasado, a este diciembre de este año, los dolores se redujeron al mínimo. Realmente solamente me duele cuando me muevo, porque como no he bajado de peso ni he guardado el reposo, pues difícilmente no puede sanar una parte. Aunque yo ahorita, la verdad es que cada vez siento menos dolor. Entonces empecé a sentir bienestar, a disminuir los dolores y estar de menos de mal humor. Le di a mi madre, le pedí que me empezara a tomar el producto. Me dijo, mira hijo, no he visto grandes cosas. Lo que sí veo es que pues estoy tomando menos AINES, o sea, menos antiinflamatorios. Después empezamos a trabajar con mi suegra, con el medicamento. Y cuando mi suegra empieza a tomarlo, como a los 15, 22 días, y eso ya era para diciembre, estamos hablando de noviembre, yo en diciembre ya había dado el medicamento a mi suegra, nos sorprendió en Año Nuevo que estaba bailando con Toño, mi hijo de 15 años. Entonces dijo, wow, sí funciona. Pero ¿por qué te digo que Protandim es un medicamento que no funciona? Muchas personas me dijeron, doctor, ¿por cuánto tiempo debo de tomarme Protandim? Yo ya tenía algo de información, porque bueno, yo les decía, bueno, es que si tenemos una lluvia de radicales libres, de un exceso de radicales libres diariamente, 300 trillones de radicales libres excedentes en nuestro cuerpo, pues realmente, pues no debes dejarlo de tomar. Entonces, muchas personas confunden un medicamento con vitaminas. Y ese es el error de muchas personas. Pero en fin, dije, bueno, como médico, tengo que dar una respuesta. Y dejé de tomar precisamente el Protandim. Les comento, en la primera semana, lo primero que sentí, el primer síntoma fue de enojo. Me empecé a enojar más, me empecé a molestar más, como que estar más inestable emocionalmente. Después empezaron los pequeños calambres en mi cadera, unos calambres ligeros. El doctor John McCord, en alguna de sus entrevistas, dice que promedio más o menos son 7 días que hay de protección, un rango de protección de 7 días, de 5 a 7 días. La verdad, a los 5 días yo empecé con un estado de ánimo diferente. Después empiezo a claudicar más mi pierna. Yo dije, bueno, no voy a tomar medicamento de Protandim hasta que ya me harte, hasta que diga ya no más. Me empezaban a hablar de algunas consultas, me empezaron a hablar de los líderes para ver cómo estaba, porque me ausenté de tanto dolor que sentía, de tanto enojo, de tanto. La verdad. No me sentía con ganas de ir a las juntas, no me sentía con ganas de ver a nadie. Me hablaban y sí, cómo no, claro que sí. Pero les colgaba y decía, ¿qué voy a estar viendo? Me duele mucho mi pierna. ¿A qué voy? Y además estoy en el periodo de prueba y la verdad es que sí me lo tomé muy en serio. Ya no aguanté más al mes. La verdad es que después del mes yo ya no aguantaba. Esto es, volví. Me retrocedí nuevamente a tener los problemas que ya para mí eran muy comunes o que ya por la edad tenía que padecer. Entonces fue cuando me di cuenta que realmente Protandim no funciona si no te lo tomas. Y con esto quiero cerrar. El tema no es saber qué tan bueno es tomar Protandim, sino qué tan malo es dejar de tomar. Yo no quiero volver a sentir lo que sentí antes, hace un mes y medio. Volver a los dolores, volver a los achaques, volver a los problemas. Realmente no lo quiero volver a sentir. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto en tomarlo? Toda la vida. Espero que también esto pueda servirle para aclarar a las personas que están tomando el medicamento de Protandim y que no saben realmente si vale la pena seguir invirtiendo en la salud. En mi caso personal,
valdrá la pena. Y ojalá y este testimonio sirva también para las muchas personas que padecen problemas como los míos.